Hello, my students. Welcome back to your English class. I'm Mr. Sosa. And today is Thursday, 16th, July 2020. What day is today? Today is Thursday, 16th, July 2020. Welcome. This is your English class for Happyland School. And hope you like. Ok, el día de hoy vamos a continuar trabajando en nuestro workbook y en the page number 27. Page number 27. Exercise number 2, color the picture by number. Te voy a explicar un poquito acá. En el video de la semana antepasada yo pues te expliqué los colores en inglés y te dije cómo se pronunciaban. Ahora, lo que vamos a trabajar en esta unidad es que aprendas a escribirlos correctamente. Entonces, color the picture by numbers, vamos a hacer lo siguiente. Cada color está representado por un número, si lo puedes ver. Entonces, tú debes buscar el número que está escondido entre el paisaje y de acuerdo al número, vas a colorearlo el que te indique. For example, number one, orange. Vamos a buscar entonces, ¿dónde está number one? Entonces, this one. Entonces, todos los que son number one here, you need to paint in the color that mentioned, ¿ok? Vas a colorear de acuerdo al color que te están mencionando por el número. Luego, en the number 2, exercise write a question about the picture, vamos a utilizar lo que estuvimos aprendiendo en el video anterior, el uso del is y el are. Es decir, que vamos a ver cuántos o cuál es la cantidad de animales que hay dentro del acuario que vemos acá. O del paisaje que logramos ver acá. Entonces tenemos la primera. What color are the fish? Mira, si te fijas, está utilizando are porque hay 1, 2 and 3 fish. Y dijimos que utilizamos are cuando estamos refiriéndonos a dos objetos, dos animales, dos cosas o más. Pero si solamente estamos hablando de una en particular, dijimos que vamos a utilizar is, right there, ¿ok? Entonces vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer la pregunta. Vamos a contestar primero la pregunta number one, what color are the fish? ¿Qué color son los peces? ¿Qué color dijimos que son los peces? Los number one, orange. Entonces decimos they, porque estamos hablando de varios, are, they are orange. Y contestamos. Punto. Period. Next one. What color? Vamos a copiar la misma pregunta, lo único que vamos a cambiar es the animals. And what animal is the frog? What color? Frogs. How many frogs are there? 1, 2, 2. Entonces, como hay dos frogs, dos ranas, vamos a utilizar are o vamos a utilizar is. Yes, vamos a usar are porque hay dos ranitas. Entonces decimos, what color are the frogs? Y colocamos question mark, el signo de interrogación. Y ahora necesitamos contestar la pregunta. ¿Qué color son las ranas? What color are the frogs? Y utilizamos siempre they porque estamos hablando de dos ranitas, de ellas. They are... Vamos a ver qué color son the frogs. Vamos a ver, number 6. Yellow. They are... yellow. Son amarillas. Entonces ahora te toca a ti hacer estos dos, ¿ok? Ahora, en esta página te invito a que sea necesario que tengas unas scissors and glow stick. Te voy a decir por qué. Vamos a hacer un ejercicio de reading. Yo te voy a leer el parrafito que aparece aquí en inglés y de acuerdo al parrafito que está aquí, tú deberás saber ¿qué animales son los que debes pegar acá? Ok, leamos juntos.
Hi, I'm Anna. I love animals. These are my pets. I have two orange cats. Aquí está el orange cat. I have four green and yellow parrots, three brown hamsters, and a white rabbit. Entonces, tienes que identificar cuáles son los animalitos que tiene Hannah o que a Anna le encantan y colorear este y pegarlos el resto en estos cuadritos que te aparecen acá. Luego, vamos a encircle the answers. Vamos a darnos cuenta qué es lo que tiene. ¿Cuántas mascotas tiene Hannah? Hannah has 9 and 10 pets. Pues el libro ya nos dice que Hannah tiene 10 pets. 10 mascotas. She has 2 cats or 2 dogs. Cats. The parrots are green and yellow-orange. Yellow and orange. She has 5 or 3 hamsters. 3 hamsters. The rabbit is black or white? White rabbit. White rabbit. List. That's good. Okay, now we're going to classify the word. Lo que vamos a hacer ahora aquí es identificar clasificar en cada grupo la palabra que corresponda a cada uno. For example, tenemos la primera palabra, pink. Pink, what's pink? It's a color, number, pets, or school objects. Yes, it's a color. Y aquí por eso nos dan pink. Next one, turtle. Turtle, what's turtle? It's a color, it's a number, it's a pet, or it's a school objects. Yes, it's a pets. Entonces, te invito a que clasifiques cada una de las palabras que aparecen en la parte de arriba y lo coloques en cada grupo que pertenece. Ok. Y para finalizar, pues tenemos ya page number 32 and page number 33. Y en esta página lo que vamos a hacer es poner en práctica nuestro review de todo lo que aprendimos en esta unidad. For example, circle the 3 primary colors. Vamos a encerrar los 3 colores primarios. Red, yellow, and blue. Entonces vamos a colorear this one in red, this one in yellow, and this one in blue. Color the pictures. Trace the words. Ahora vamos a formar colores, mezcla de colores. En los círculos aparece una palabra y tú deberás trazar las líneas hasta formar la palabra oculta. Luego te aparece un signo de plus, más, otro color y el color restante, pues te va a dar el resultado de la mezcla de los dos. ¿Ok? Vamos a hacerlo juntos. Y para finalizar, en the next speech, the last one, page number 33, follow the lines and color the school objects. Vas a seguir la línea y vas a colorear de acuerdo al color que te indique el ejercicio. For example, green. Vas a colorear entonces the desk. Purple. Vas a colorear the sharpener. Gray. Vas a colorear the glue. Orange. Vas a colorear the eraser. Red. School bag. Pink. The pens. Ok, let's start. Y como último ejercicio tenemos la parte del grammar que es complete the question and answers. What color? Great. What color? What color? What color is the glow stick?
Y respondemos, it's gray. What color are, vamos a utilizar are porque estamos hablando de varios. What color are depends. There are pink. Next one. What color are the sharpener? The sharpener. And what color is this? What color are there? Purple. There are purple. What color is the school bag? Estamos utilizando is porque estamos solo hablando de una mochila, the one school bag. Y respondemos, it's red. Y la última, pues les queda opción a ustedes formar la pregunta con el ejercicio orange and racer. Ok chicos, eso ha sido nuestra clase de hoy. For today, hope you like, and Mr. Sosa, and we're going to see you in another English class. Bye, and remember, take care of yourself and rest at home. Goodbye.